Hey, muy buenas amigos, eso es yo, lo que sé, como pueden ver chicos, nos encontramos de regreso al Road to Victory del PlayerUnknown's Battlegrounds y vamos a ver cómo lo hacemos en esta partida. Vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte. Me voy a tirar tal que ahora, pero no vamos a ir a la ciudad. Vamos a tirarnos hacia las afueras. Esta zona de aquí es una de las de mis favoritas siempre. Vamos a tirarnos directamente hacia abajo, aquí, aunque no caigamos cerca, por la sencilla razón de que cuando lleguemos al frente, que es la zona donde yo quiero llegar, es ahí, esta casa, vamos a lootear esta casa y nos vamos a ir hacia arriba, directamente. Hay bastante gente cayendo cerca, lo puedo escuchar, así que vamos a acelerar la caída lo más que se pueda, moviéndonos de izquierda a derecha. Vamos a entrar, vamos a caer justamente en la entrada, que es lo que quería. Y vamos, directa. La actualización de este mes trae varias cositas nuevas, pero eso ya lo hablaremos aparte. Si quieren que haga un video para hablar de eso, solamente tienen que decírmelo y yo con mucho gusto lo haré. Pero les digo, añadieron un sniper nuevo y van a añadir también. Ok, pues tenemos una crossbow, que no es mucho, pero que yo sé que mata de un golpe, así que vamos a poner la flecha, lo único que se tarda en recargar un montón, así que cuanto antes podamos conseguir un arma mejor que esta, mejor para nosotros y mejor para ganar. Vamos a ver hacia dónde cerró la área, que es lo primero que yo siempre hago. Estamos en zona, estamos súper bien en la zona, por cierto. Así que por ahora, nada de preocuparnos. Vamos a subir una casita que hay por aquí atrás de la montaña. Y vamos a ver qué tal se nos da. Escucho disparos, atrás de mí tiene que haber un montón de gente, así que ni vamos a mirar. Vamos directamente a la casita que está aquí al lado. Casi siempre no hay mucha cosa, quizás un arma o dos. Pero ahora mismo tenemos que conseguir un arma porque esto es. Quizás pueda matar a alguien, y no lo dudo que pueda matar a alguien. Pero es que eso es lo único que voy a poder hacer. No voy a poder matar a nadie más. Creo que haber visto algo aquí afuera. Más flechas, una mochila ya tenemos. Vendas. A ver por acá. Algo. Nada. Nada por ahí. Nada por acá. Uf, pues muy mal. Vamos a ver dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Próxima zona poblada es esta aquí arriba, que es donde están otras casitas parecidas a esta. No va a haber mucho tampoco. No va a haber mucha cosa, pero con suerte poca gente va a venir aquí. Esta es una zona súper abierta y es súper peligroso venir por aquí, pero bueno. Estamos sin nada, así que tenemos que arriesgarnos a ganar o perder. Lo vamos a intentar. La caja viene por ahí a todo fuerte. La caja viene por ahí a todo fuerte. Vamos a ver qué tenemos aquí. Una mochila nivel 1. Una. Esto ya es algo. Recarga. Cierra la puerta. Cambiamos el modo de disparo. ¿Algo más? No, solamente una mochila. Nos vamos de aquí. Algo por esta zona, que a veces cae algo de loot por esta zona. Nada. Ok. Pues vamos hacia abajo de la montaña, porque por esta zona sé que caen cositas. Tenemos 30 balas nada más, así que estamos bastante mal, la verdad. Bastante mal empezamos esta partida. Muy pobre. Tenemos una mini Uzi de estas. Lo bueno es que están matándose súper rápido. Eso siempre es bueno. Lo malo es que aún no tengo nada. Eso no es bueno para nada. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Vamos para allá. Ok, veo estas casitas pequeñas, estos mini shelters, mini refugios, son excelentes para el loot. Pero solamente si eres rápido, porque el loot es muy poco y si alguien ya llegó, pues no vas a conseguir nada. Pero se pueden encontrar todo tipo de armas, armaduras. Mira, esas cajas están vacías. O por lo menos las puertas de afuera están cerradas y yo estoy casi seguro que nadie se tiene que haber tirado tan lejos. Así que quizás, si tengo suerte,
Quizás si tengo suerte pueda conseguir algo. Esto ya fue looteado, así que vamos a intentar limpiar una casa de estas. A ver si tengo suerte y no me encuentro con alguien que me asesine. Vamos a echar un vistazo primero. Ok, al parecer tampoco me creo mucho porque lo que hay es muy poco. ¿Acá? Hostia, qué susto. Este es cerca. Y por favor, que no hay nadie esperándome. Bueno, al parecer está limpio. Vinieron aquí, cogieron el arma, las armas, eso sí. Porque casi no hay armas. Sí, esto lo tienen que haber looteado a alguien, porque es imposible que no hayan armas aquí. Pero bueno. Vamos a ver qué más podemos hacer. Mira, unas vendas, una granada de mano. Vamos a cerrar la puerta. Y si esta zona ya fue looteada, puede que encontremos a alguien más por aquí, así que con cuidado. Mira, 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 mira. La lootearon, pero la lootearon mal. La lootearon, pero la lootearon mal. Podemos poner a esto, pero tampoco es que vaya a ser. Se la podemos poner a. No, se la podemos poner a eso. Okay. Cerramos por aquí y vamos a hacer verificar la próxima casa. Nada. Cerramos y venimos a la grande. Y creo haber escuchado un carro acercándose. Así que con cuidado. Mira, 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 mira. Las cosas mejoran. Por un momento. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Vamos a subir. Uf, tenemos un problema serio, gente. Como subo aquí. Está por aquí. Estoy seguro. Vamos a ver si se atreve a venir a la casa. Y lo podemos matar. Vamos a darle un segundito. Entra por esta puerta. Entró a la casa de al lado. Está saliendo. Viene para esta casa. Vamos allá. Vente. No lo dudes, nene, no lo dudes. Ahora viene para acá. Está looteando la otra casa, pero si lootea esa casa va a venir para acá. De seguro. Solamente tengo que esperar a que llegue y vaciarle el cargador en el pecho, ya está. Vamos a pararnos bien aquí para que no nos pueda ver. La puerta es aquí. Esto es un campeo, pero bueno. Tiene mejor armadura que yo, definitivamente. Estaba seguro que tenía mejor armadura que yo, así que. Punto rojo. De vida energética, cargadores, anestesia. Un chaleco. Una AK tenía. Eso siempre. ¡Epa! Mierda, qué tonto soy. Tengo que ponerme la ballesta otra vez. Tengo que quitar esto. Y ahora sí puedo coger la AK. Y las balas de la AK. Vamos a ponernos el abrigo. Que nos da un poquito más de cositas para tener. ¿Qué más tenemos por aquí? Otra granada de mano. Un cargador rápido para la R o la otra. Vamos a ponérsela también. Granada de mano y granadas de humo. Nada más. Pues la verdad es que me parece bastante bien lo que acabamos de conseguir. Ahora le podemos poner el punto rojo a esto. Y podemos subir aquí un momento. Vamos a reagrupar esto, a acomodar las balas y todo lo que tengamos. Porque esto no es que esté muy fácil que digamos. A ver, por aquí. Ya por lo menos matamos el primer personaje. Bastante sencillo ese primer kill. Y bastante esperado. Debía haber cerrado la puerta. Esto me acabo de acordar. Recargamos. La tenemos en auto. Cargamos la AK con 40 balas. Cambiamos el modo de disparo. Y estas casas ya son un peligro. Porque. Ah, bueno, ya cerré la puerta bien. Vamos a ver hacia dónde, en dónde estamos. Estamos prácticamente en el medio de la zona. Que eso siempre es bueno. Vamos a quedarnos en esta casa hasta que pase el. No. A ver si queda algo más que. No, esto no quiero, loco. ¿Qué hace, Yomo? Vamos a ver qué más podemos aquí. Una shotgun, balas, nada. Una mochilita nivel 2 nos vendría de perlas. Este es un buen sitio para cambiar la puerta siempre.
Tenemos aquí la mira y con el chip podemos acercar un poquito la mira, así que estamos bien. Vamos a esperar a que pase el primer cierre. 2000 years later. A ver. No cerró para mí, pero cerró cerca, así que vamos a movernos hacia esta posición. Antes que nada, vamos a echar un vistazo para afuera. No voy a hacer que haya alguien campeándome la salida. Vamos a salir volando de aquí. Vamos a irnos volando. Top 32. Bien. La zona a la que quiero llegar es aquí al frente. Uf. Soy un blanco fácil. Me van a matar. Me van a matar, 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 me van a matar. No me matan, no me matan, no me matan. Bien, 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 bien. Por ahora, sé que hay gente allá arriba. Así que de hecho creo que puedo meterme en esta casita. Hay una puerta abierta, así que... No, 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 no. Casitas, problema. Casitas, mal, 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 mal. Vamos a sentarnos aquí en el piso. Vamos a darle la espalda a eso y vamos a darle la espalda para acá. Y vamos a observar el camino y todo lo que pasa por allá. Es bien difícil que me vean de las casas. Así que a jugarla con cabeza, que va a venir mucha gente para acá. A jugarla con cabeza, que va a venir un montón de gente para acá. Así que con calmita. Top 32, vamos a ver si... Uno más, que maten uno más, por favor. Me preocupaba que había alguien en esta casa, pero no creo que esté por ahí. Sería un poco extraño. Ya la gente está en el modo campeo. Pero mira, ya estamos en el top 32. Ya pasamos el top. Vamos a quedarnos por aquí porque estamos de frente. Yo siempre juego de esta forma. Y es jugar de frente al cierre. Siempre manteniéndome en el borde del cierre. Porque es más fácil coger a las personas que vienen distraídas intentando huir del cierre. La gente cuando ve que el cierre se aproxima y van a pie casi siempre. No verifican todas las áreas antes de entrar. Que es obvio porque tienes un cierre que te va a violar por la espalda. Así que siempre es mejor ir un poquito más rápido. Y casi siempre el cierre los coges desprevenido. Cerró para una zona muy buena porque todo esto es agua. Al próximo cierre estoy seguro que va a cerrar para mi zona. Porque ya se está aproximando allá y no creo que se cierre. Va a cerrar para esta zona que tiene más casas. Para dar más oportunidad a los jugadores. Que creo yo que es lo que va a pasar. Estoy casi casi seguro. La zona ya empezó a cerrarse, así que ya mismo veremos gente empezando a bajar la colina al frente de mí. Estoy en la sombra para intentar que no me vean. Obviamente con un traje sería mucho más fácil. Pero estoy seguro que alguien me voy a encontrar. Vamos a apuntar un poco por la zona. Cuando tengamos tiro vamos a esperar un poco hasta tener un tiro certero y asegurar la victoria. Eso es otro avión. Vamos a quitar el marcador este. Ese es otro avión que pasa bastante cerca. 22 sobre 22. Sobreviviente 22. Vamos a hacer lo que se pueda. Vamos a hacer lo que se pueda. Claro que sí. Será lo que se hará lo que se pueda. Claro que sí. Top 22. Ahí viene el borde. Lo pueden ver ahí al frente. Así que ahora hay gente en esa casa porque escuchan los tiros. Esos tiros vinieron de esa casa. Así que de ahí va a venir alguien corriendo. Hay una gente peleando ahí abajo. Así que muy probablemente. Y si no, van a morir por el área. Probablemente porque ya tienen que estar heridos. De esta zona no viene nadie. Así que estamos seguros. Por el momento. Y las... ¡Mierda! Eso sí que es un problema. Uff. Vamos a movernos aquí. No, vamos a movernos directamente para acá. Estamos en la B. Pero en la B, en la B. Vamos a intentar movernos por esta zona con cuidado. Porque aquí yo estoy seguro que había... Ese tipo está casi muerto. Vamos a pelear contra él. Venga, vamos a pelear contra él. Tiene que haber entrado a la zona. Muerto.
No tenemos mucho tiempo, así que vamos a hacer un loot rápido. Si tiene algo, mira, una mira por 8. Esto es lo que quiere. Una mira por 4 para esta. Mediki. Una mochila nivel 3. Un casco nivel 3. Nos llevamos más munición de AK. Y nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Epa, ¿vieron ese tipo? Hay un tipo por aquí. LOL, qué lagazo. Juega la gran puta. Hay un tipo disparándome por ahí. Recargamos. Y nos tenemos que mover ya. Nos tenemos que mover ya. No importa si perdamos, moramos, lo que sea. Tenemos que movernos. Y yo creo que con todo eso no llegamos a la zona. ¿Sabes lo que te digo? Sí, llegamos, llegamos. Pero, uff. Llegamos justo. Y no creo. Vamos. Esta es una mala zona. Yo no creo que el de Jeep se pare. Yo no me pararía si fuera él. ¿Se detuvo? No, no, lo siguió. Lo siguió, lo siguió. Pero bueno, si tenemos suerte, quizás lleguemos a la zona. 5 segundos, voy a recibir daño, ¿verdad? Estoy muy lejos, mierda. Voy a morir por ir a buscar la vida. Mira cómo viene la zona, LOL. Voy a morir por la zona, no, por favor. Lo más que puedo hacer es ir más directo posible. Voy a recibir daño. No creo que muera. Debe haberme puesto una bebida energizante para ir recuperando daño y eso, pero ya es muy tarde. Ya vamos a morir. Fui un morón. Muerte por borde, qué asco, de verdad. Me alcanza, me alcanza. Vamos a ver cuánto es el daño que hace. Y yo te digo si llego o no llego. Estamos en la zona y ahora, bienvenido a la zona. Ok, llego. La zona está aquí al frente. El problema es que voy contra el reloj y contra los tiros. Cuando llegue me tengo que poner un medikit y me tengo que curar a la de ya. Y cuidado con los enemigos. Llego, porque llevo la armadura buena y todo. Así que llego. El problema es... Está el tipo aquí abajo. El tipo cayó allá abajo. Cayó el jeep allá abajo. El tipo cayó aquí abajo, ¿puede ser? Sí, está allá abajo. ¿Pero en dónde? ¿Saben el error que cometí? No cogí las vendas. No cogí las vendas. Me tengo que curar. Porque no voy a llegar a la zona tampoco. Veo un tipo ahí al frente, en los árboles. Ponerme otro antiséptico, otro antibiótico de estos para subirme la vida rápido. Y a correr. Un top 12. Bebida energizante y una venda ahora. Y vamos para allá. 50 segundos, llegamos a la zona, estamos muy cerca. Otra venda. ¿Qué es eso que llevaba? Yo creo que es un tipo ahí que está intentando subir o algo así. Vamos para la zona. Vamos a usar la línea de los árboles para cubrirnos. Y que sea lo que Dios quiera, de verdad. Vamos silenciosamente. Estamos muy cerca. La por 4. No me vio, así que... Bien. Ese señor tenía silenciador, así que vamos a arrastrarnos hacia él. Y vamos a buscar el silenciador ese. Mira, que no estoy en zona. Vamos a llegar a la zona. Mierda. ¿Dónde estaba el tipo que me mató? La zona me traicionó, top 10, bueno.
Hice el top 10 exactamente. Bueno, una partida bastante buena, gente. Así que nada, espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó le pueden dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Take a body's higher than